La ciudad de Santa Fe es un espacio urbano privilegiado y cuenta con un rico patrimonio que exige ser destacado. Un aspecto relevante de la historia nacional se acuna en esta ciudad que alberga en su trama urbana la historia de la Constitución Nacional, porque ha sido sede de su sanción y de convenciones constituyentes. Santa Fe es cuna de la Constitución Argentina porque aquí en nuestra ciudad, a mis espaldas, donde se encontraba el antiguo cabildo de la ciudad, se sanciona en 1853 nuestra Carta Magna. Y todas las reformas sucesivas posteriores que se hicieron, hasta la última de 1994, se realizaron aquí, en la ciudad de Santa Fe. La antigua Plaza Mayor, hoy llamada Plaza 25 de Mayo, conforma el núcleo histórico fundacional de la ciudad de Santa Fe. Reúne en su entorno edificios de relevancia política, social y religiosa. Entre ellos se destaca la Casa de Gobierno, situada en el lugar que ocupa el antiguo Cabildo, donde se celebraban las sesiones de Convención Constituyente. Lamentablemente el Cabildo fue tirado abajo para completar la construcción de la Casa de Gobierno los años 30 del siglo XX. No era un cabildo como otros que nosotros hemos conocido, muchos de los cuales todavía están en pie, sino que era un cabildo muy modesto, propio de la realidad de lo que era Santa Fe por aquel entonces, es decir, en los tiempos de la sanción de la Constitución de 1853. Dentro del casco histórico de la ciudad se encuentra también el Museo Histórico Provincial de Santa Fe, en donde se destaca la sala destinada al Cabildo y a los constituyentes de 1853. Sí, el Museo Histórico cuenta con piezas que están relacionadas al Congreso Constituyente. Creo que el principal es el sello de la Constitución, más allá de la materialidad, de plata y de madera, pero es un parte del patrimonio del museo que muestra o un testigo de este Congreso Constituyente. Es muy poco lo que en lo material se conserva del Congreso. De hecho, el edificio, que es el emblema del Congreso, no existe más, el Cabildo de Santa Fe. Pero bueno, el sello es uno de ellos, uno de los documentos importantes. También contamos con algún mobiliario que perteneció al Congreso, muchos de ellos prestados por familias, que eso es algo interesante de destacar, decir que no era mobiliario que contaba el mismo Cabildo, sino que las familias santafesinas aportaron al Cabildo. El sello propiamente dicho de plata, que bueno, fue usado en el Congreso del 53, y es una de las llaves de los pórticos del Cabildo. Cada objeto, bueno, está numerado, tiene su número de inventario, igual que el sello. La pintura del Cabildo de Garcilaso, esta es de 1928. El Cabildo tuvo diferentes etapas, por supuesto esto es una recreación, esto es un poquito más importante, digamos, por lo que es el marco tallado. También es de Garcilaso,
Este es un poquito anterior, de 1911. Esa torre se construyó después de haber construido toda la base y se demolió antes del resto de la construcción. El objetivo fundamental era hacer la Casa de Gobierno en ese lugar, que era el lugar desde el origen de la ciudad, después del traslado, era la residencia de las autoridades. Entonces, pero además el cabildo estaba, según lo que cuentan, bastante deteriorado, había que hacerle muchos arreglos. La torre se tiró abajo, se demolió primero por peligro de derrumbe, de demolición. Así que bueno, se juntaron varios factores. En el Congreso del 53 tuvimos dos diputados que nos representaron, como el resto de las provincias. Los nuestros fueron el que estamos viendo ahora, que es Juan Francisco Seguí, y Manuel Leiva, diputados congresales de santafesinos. Juan Manuel Leiva, el otro era una reproducción, esto ya es una pintura. Este es Luciano Torrent, diputado por Corrientes. Es un óleo del grupo que hizo Antonio Liche, individual de cada diputado, para después armarlos en el cuadro, el famoso cuadro que está en el Congreso de la Nación. Así como el Cabildo se demolió, con un criterio muy distinto al que podemos tener hoy en día con un edificio patrimonial, el escudo fue para los escombros de la construcción. Y un coleccionista, Clementino Paredes, que fue una de las personas que estuvo en la comisión que fundó el museo, lo recogió de los escombros, lo guardó en su casa y al momento de la fundación del museo lo dona como una pieza emblemática también de la colección. También algo que nosotros nos hemos puesto como una posibilidad, es decir, bueno, la Constitución si bien fue en 1853, pero hubo muchas reformas, de las cuales muchas fueron en Santa Fe, y algunos objetos han llegado, por ejemplo, de la reforma del 94, la última reforma. Algunas donaciones que han llegado de algunos de los constituyentes, como el doctor Rosati, que donó su butaca, que donó su carnet por el cual ingresaba. Es decir, si bien esto tiene 22 años de antigüedad, pero bueno, ya forma parte de la historia de este cuerpo de la Constitución que arranca en el 53 y que, bueno, esto que les decía de las reformas posteriores. El edificio donde funciona el Museo Histórico es una casa patrimonial, es Monumento Histórico Nacional, que perteneció a la familia Díez de Andino. Es un fragmento de una casa bueno, con cierto valor arquitectónico, no podemos decir que era el común de las casas de Santa Fe. La familia Díez de Andino, por su situación económica, pudo disponer del dinero suficiente para hacer una casa como esta. Actualmente se conservan 8 salas, de las cuales había por lo menos 8 salas más, 8 habitaciones más, y que en este momento, bueno, estamos en un proceso de refacción y de repensar un poco lo que se muestra en el museo. Pero bueno, siempre decimos nosotros que la pieza más importante que tiene el museo, y la más valiosa y la más antigua, es el museo en sí, el edificio de la Casa de los Díez de Andino. Estaba directamente enfrente del centro, no solamente político, sino social y religioso de la ciudad, que era la Plaza de Armas, la Plaza del Congreso, actualmente Plaza 25 de Mayo. Disculpe, señora, estoy haciendo un recorrido por los museos donde hay registro de la Constitución. Necesito ir a la universidad. ¿Me podría decir dónde queda? Bueno, muchas gracias. La Universidad Nacional del Litoral también ha jugado un papel importante en la historia de la Constitución Nacional y su paso por Santa Fe. En este sentido, la universidad cuenta con edificios de alto valor patrimonial como el Paraninfo y otras oficinas del rectorado, que fueron sede de las convenciones constituyentes de 1957 y 1994. En el año 57, el gobierno de facto de entonces convoca a una convención nacional reformadora. Se hizo también acá en Santa Fe, con el Paraninfo con características muy similares a las actuales.
únicamente, por lo que yo he visto en fotografías, se retiraron las butacas y se colocaron pupitres. Si bien las comisiones se reunían tanto en Paraná como en Santa Fe, la parte gruesa del trabajo se hizo acá y después sí la del 94, donde vinieron 305 convencionales en representación de todas las provincias y además representando 19 expresiones políticas. Fue tal vez la convención más representativa de todas las que se hayan celebrado y tuvo también la particularidad de que si bien durante todo el proceso previo, es decir, el proceso preconstituyente, la elección de los convencionales, no hubo gran interés de la población, sí el producto de esa convención, que trabajó mucho y bien, fue muy interesante. Estoy queriendo conocer el camino de la Constitución y bueno, aquí están los bocetos de Aliche, quería ver si me podías contar algo. Pasamos, hagamos un recorrido por el museo. Bueno, gracias. Bueno, tenemos en el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo Rodríguez alrededor de 60 bocetos de Antonio Aliche que conforman la colección Los Constituyentes del 53. Contamos, están en nuestra reserva, es uno de, digamos, de nuestras joyas del museo. Y bueno, conforman así como la potencia de este espacio que desde su colección está planteando una revisión desde, digamos, desde el arte argentino, digamos, procesos históricos trascendentales para el país. Los bocetos llegaron al Museo Rosa Galisteo cuando la provincia de Santa Fe decide adquirir estos 60 bocetos. Antonio Aliche es una investigación profunda de tanto de las personas que van a representar a los constituyentes en el cuadro, así como todo un planteamiento espacial de dónde se van a desenvolver los modelos, por así decirlo, y entonces recrea a partir de toda esta documentación que recaba el espacio. Entonces se puede ver todo este trabajo en los bocetos que tiene el museo. Eso es lo rico también de alguna manera de contar con material que habla del proceso de investigación de la práctica artística, es decir, justamente de cómo hay materiales que lo acompañan, que acompañan al artista para generar finalmente la obra terminada, ¿no? Entonces, desde el museo, digamos, fue una muy inteligente acción el adquirir justamente como toda esta parte previa, ¿no?, del cuadro, porque habla finalmente de digamos, sí, de la práctica artística de Antonio Aliche. Respecto a la colección de los constituyentes del 53, es un grupo de más o menos 60 obras en donde hay óleos, tintas, grafitos y dos bocetos en yeso tridimensionales. Este especialmente es el boceto definitivo en escala 1:1 del cuadro que se encuentra en el Congreso. Y están representados todos los constituyentes, inclusive los que no estuvieron presentes ese día, porque Aliche consideró que debían estar porque fue el momento histórico para nuestro país.
Si ustedes pueden observar, Aliche lo hizo como si estuviese espiando a alguien por la mirilla de la puerta y no pudiera aguantar la tentación de saber qué pasa ahí dentro de la sala del Cabildo, en donde Seguí está promulgando por que se dicte la Constitución. Tenemos una colección sustanciosa de arte argentino. Tenemos, por ejemplo, obra de Renzi, tenemos Espino, tenemos obra también de Berni. Es una sustanciosa colección que habla de un contexto en el arte, digamos, de principios del 900, sobre todo en adelante. Así que en función de estos artistas que se integran, podemos hacer revisiones históricas desde el patrimonio del Museo Rosa Galisteo. El Museo del Rosa Galisteo está planteado en un entrecruzamiento de la revisión histórica de su colección, que se va a realizar a través de investigaciones profundas, tanto de teóricos como curadores o como artistas, como Claudia del Río, que estamos en este momento observando su curaduría, Secretorama. Y el planteamiento es tener espacios donde el patrimonio tenga la posibilidad de ser visitado y reinvestigado desde ahí, y después a la par dialogar con artistas contemporáneos que están trabajando en este momento con producción. Tenemos una serie de actividades pedagógicas que parten desde visitas guiadas, como múltiples actividades, conferencias, talleres, dinámicas de interacción con el espacio museístico, también la posibilidad de generar estrategias de un dentro y un afuera. La idea es que el museo se instale en la pregunta del museo mirándose a sí mismo, y desde este concepto la posibilidad de revisar cómo a través de la historia el Rosa Galisteo ha ido desarrollándose y cuál ha sido su fundamental relación con la comunidad, especialmente la ciudad, desde el barrio y la ciudad de Santa Fe, así como su relación con otros espacios culturales del país y también fuera de Argentina. La Constitución también acuna parte de su historia en uno de los monumentos históricos nacionales más trascendentes de la ciudad, el Convento y Museo de San Francisco. Aquí se destaca la Sala de los Constituyentes, donde se recrean en tamaño natural los diputados que participaron del Congreso de 1853. Un lugar muy importante también para la historia constitucional, porque bueno, aquí se alojó nada más y nada menos que Dalmacio Vélez Arfiel cuando fue la reunión de los constituyentes en el 53. Y bueno, constituye por otra parte una obra arquitectónica muy muy importante del siglo XVII, de, como ustedes pueden ver, del más puro estilo colonial, bueno, con detalles constructivos realmente muy muy valiosos y por supuesto con una belleza que ustedes pueden observar, que lo hace muy muy visitado por toda la gente que llega aquí a conocer la ciudad de Santa Fe. Por otra parte, en este museo tenemos la Sala de los Constituyentes, es una recreación de la sala donde se sancionó la Constitución Argentina. Y también tenemos aquí los restos de Antonio Aliche, que es el pintor de la Constitución, el artista de la Constitución, podríamos decir, que gracias a su obra podemos reconstruir no solamente lo que fue el lugar, el escenario donde se sancionó nuestra Carta Magna, sino también cada uno de los constituyentes que participaron de este gran momento histórico y que, bueno, gracias a la obra meticulosa de biografía gráfica, podríamos decir, de Antonio Aliche, hoy podemos conocer.
En el traslado de la ciudad de Santa Fe, de Callastar, aquí a la ciudad, este fue el sitio que le dieron a los frailes, data del año 1680. De hecho, estuvieron 7 años antes en el traslado para hacer la construcción. Lo que es el actual museo y la iglesia es la parte más vieja que tiene el convento. Los muros de este templo son de casi 2 metros y las del donde se encuentra la galería con las imágenes de los constituyentes, que son piezas de madera articulada, un trabajo muy bien hecho. Se conserva con los constituyentes el Cristo que estuvo presente en la firma de la primera constitución, los sillones y parte de la mesa histórica. El museo ha sido fundado en el año 40 por el padre León Martinengo, que fue uno de los animadores de esta casa y restauradores del antiguo convento, porque algunas pequeñas reformas hasta el 40 se hicieron, que fueron estas galerías que se tuvieron que cambiar algunas columnas y parte de los techos por maderas nuevas. Y todo el maderamen que existe aquí en las galerías y en el templo son de las maderas que se traían enjangadas desde el Paraguay. Aquí, al llegar aquí a Santa Fe, antiguamente había un brazo que ahora es un lago. Hasta ahí llegaban, los sacaban y eran trabajados por los nativos de acá de esta parte, con los frailes. Las piezas más importantes que conserva el museo, que se han sacado del museo y están ahora en el templo, es la Virgen de Garay, con que fue la fundación. Es una imagen del año 1630, que pertenecía a un señor vecino, como dice el escrito, del Paraguay, que hacía viajes desde el Paraguay trayendo mercadería o mercancía hasta acá, hasta Santa Fe. Y en uno de sus últimos viajes tuvo el problema de que se le rompió la barca y corría el riesgo de inundación, de hundirse, que así después llegó. Él le pidió a la Virgen que si salían todos, él la iba a entregar. Así fue que en Callastá, en la vieja San Francisco, la entregaron. Y data la Virgen del año 1635. Son las piezas más valiosas que tiene el museo. En cuanto a museo, después hay mucha imaginería popular, que es de la zona y de parte de Córdoba también. La casa es del año 1680. Es todo original. Las puertas, ustedes pueden ver, excepto los 3 portones del templo, que son los quicio que le dicen, que es la madera que está calzada en la base y en el techo, es una sola madera para el movimiento de las puertas, que le llaman quicio. Las otras puertas son las antiguas, los enganches, digamos, los cerrajes, todo hierro. Los arcones que ustedes ven acá en la galería son los arcones que los frailes traían del Perú cuando venían en misiones, que los fueron trayendo de a poco hasta llegar acá. Aquí estuvo el padre de San Francisco Solano, que fue uno de los misioneros más grandes que ha tenido acá en América Latina la orden franciscana. La combinación de historia y memoria que reúnen los museos de Santa Fe hacen de esta ciudad un espacio muy interesante para descubrir.